a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Todos tenemos nuestro ramito en la casa, ¿ah? Muy bien, ojalá hayamos ido y hayamos demostrado en esta semana que comienza con este Domingo de Ramos, donde hacemos público nuestro amor, levantamos sana alegría en este Señor que vemos. Pero vamos a ver si somos capaces de mantenerlo ahí perdido, está por ahí crucificado, entonces yo con ese ya seguro. Y mira cómo comienza, cómo comienza hoy día nuestra palabra del Señor. Que el Espíritu Santo nos ilumine. Y comienza con la oración de Getsemaní en Mateo 26. Jesús fue al huerto de Getsemaní y le dijo a sus discípulos que había llevado: siéntense aquí mientras voy a orar un poco más allá. Llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir una tristeza y una angustia terrible. Y le decía al Padre: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga lo que yo quiero, sino como quieres tú. Palabra del Señor. Y sigue más adelante. Y regresó donde estaban ellos y les dice: de modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora, velen y oren para que puedan afrontar la prueba, pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Palabra del Señor de Dios nos está diciendo ahí, oren. Este es el momento, hermanos queridos, realmente, que para mí es fundamental. Él como hombre ahí sufrió y miró y dijo: hasta aquí llego. Mi voluntad es, porque no somos masoquistas, ay, la sufrí, no. Pero pensó en ti y en mí. Cuando yo pienso en eso, hermanito, me lleno de gozo y de agradecimiento. Y dijo: que no se haga la voluntad mía, que quiero llegar hasta aquí, sino que quiero seguir hasta el final para llevarte a ti, a mí, la paz, el amor, el camino. Y va donde sus amigos, que le había pedido que estuvieran con él y estaban durmiendo. Sentarnos con esta palabra como lo hacemos aquí. Así que veamos. Y vamos a compartir estos días de Semana Santa una carta que Jesús nos escribe. Y vamos a ir viendo cada día un pedacito. ¿Ya? Y como título hoy día dice: sí, tú, perdona por llamarte desde esta cruz y estar ante ti golpeado y ensangrentado. En fin, este es mi destino. Sabes, estoy muy triste y al estar así me duele mucho. Ya no siento mis piernas y mis brazos se debilitan cada vez más. Tengo 3 clavos, 2 en mis manos y el otro rompió mis pies. Míralo, fíjate y piensa en toda la fuerza que tú haces para hundirlos más en mis manos. Lo hundes cuando me niegas y me traicionas y no te la juegas por mí, cuando no perdonas a tu hermano convirtiéndote en un egoísta. Ahí sigue mañana, pero aquí está nosotros, él está hablándonos, le duele, está triste, porque ya está esos clavitos y nosotros todos los días, como dice ahí, cuando no perdonamos a nuestros hermanos y cuando somos egoístas, lo vamos clavando. Así que digámosle: Señor, ayúdame a ser menos egoísta y sacarte un clavito, a perdonar y sacarte otro clavito. Yo sola no puedo, pero si tú me ayudas, vamos a salir siempre adelante. Yo te alabo.
Hoy día vengo ante tu presencia y vengo a pedirte, Jesús, que tú mires mi vida hacia atrás. Quiero dejar todo aquí ante tu altar. Quiero sentirme, Señor, protegida y amada por ti. Señor, quiero pedirte hoy día la gracia de aceptar mi vida tal como es. Quiero pedirte la gracia, Señor, de aceptar el lugar que tú has creado para mí. Quiero regocijarme, Señor, en este lugar que tú creaste para mí. Quiero aceptar el primer lugar que tú tienes, Señor, en tu corazón para mí. Quiero aceptar el segundo, el tercero y el último lugar. Señor, quiero estar en tu corazón. Hazme brillar con tu luz. Que venga sobre mí tu Espíritu Santo y que yo me llene de ti. Que yo sea grande, Señor, en mi hogar, en mi casa, en mi barrio, para poder mostrar lo que tú eres en mí, para poder llevarte, Señor, y transmitirte, porque tú brillas, Señor, y me haces brillar a mí. Bendito seas, Señor. Todos los que te aman brillan como el sol, como el sol.